Estamos en la tercera parada, una paella de 220 mil pesos. Hicimos una paella más económica, una mediana y una más costosa. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, tenéis que ver el vídeo completo. Todo el vídeo. Vamos a por todas. Bailadores, bailadores. ¡Feliz día de la paella! ¡Olé! ¡La logramos! Uf, eso ahorita se ve bueno. ¿Esto cómo se...? Está bueno. Feliz Día Internacional de la Paella. Hemos traído a una persona que no tiene ni idea de paella, pero habla en acento español. ¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette. Hoy vamos a hacer una gira de paellas, pero además es gira de paellas de precios diferentes. Excelente, vamos en búsqueda de la mejor paella de Bogotá. ¡Olé! Nuestra primera parada se llama La Casa de la Paella. Por su nombre dedujimos que vendían paella. No estoy seguro. Oye, y como 40 y pico mil pesos. En plata del 2023 eso es muy barato por una paella. Bueno, a esta invito yo, a las próximas. Y nos dieron un regalo. Una coca, como decís aquí, pero coca de la buena. Por ser los primeros clientes de La Casa de la Paella en el Día Internacional de la Paella. Y los únicos. Sí. ¡Es el Día de la Paella! ¡Le regalamos un tupper! ¿Tú has comido paella o no? Sí, yo he comido paella. ¿Esa que tiene guisantes y huevo duro? No, esa no. ¿Qué es eso, tío? Yo, sí. ¿Y cuál es tu comida favorita? Colombiana. La empanada. Empanada de carne y papa, así como molidita, así con ají, con limón. ¿Tú, comida favorita colombiana? Uf. Buena pregunta, tío. La changua. La changua. La changua, ¿es así la o no? Changua. La changua. La changua. Mordisco de changua. No entiendo cómo a la gente no le puede gustar. No. Sí, ¿no? Sí, sí. Este amor es tan profundo. ¿Verdad? Sí, y espero que tú también, porque si no cortamos ahora mismo el vídeo. Yo no sé si me estás molestando. No, te lo digo en serio, pero ¿por qué no te gusta o qué? Me parece horrible. No. No entiendo. Pero a los que no os gusta la changua, sois unos capullos. Nunca he conocido una persona que diga eso. Si usted es una de esas personas, déjenos comente comentar y reflexione, haga las dos cosas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz día de la paella. Bienvenida, feliz día de la paella. Hola. Llegó la paella. Hostia, muchas gracias. Feliz día. Toma, este para ti. Una pregunta. ¿A la paella se le echa picante? ¿No? ¿Y huevo duro? Tampoco. ¿No? Un tío que sabe. Mi primera observación es que esto nunca se había visto y es que es con una alita de pollo. Pero sí, muy original, tío. Vamos a entrarle. Es que yo quiero copiarte porque yo no soy foodie. Pues déjenme decirles, la paella barata del tour de sabor está muy rica. Me parece una porción abundante y por el precio está muy bien. Para dos personas, no. En temas de autenticidad española, pues yo no soy experto en paellas. Creo que el arroz debería estar un poquito más duro y un poquito más seca. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Retweet. Yo creo que ha sido lo de las alitas lo que le ha dado el toque final. Creo que empezamos bastante bien. O sea, sería una paella que repetiría con mucho gusto. ¿Sí? Sí, yo también. Es que sospecho que es su especialidad. Guarde espacio, porque acuérdese que hoy es un día de tres paellas. Sí. Igual nos va a sobrar. No la podíamos llevar y si no está tan buena le decimos allá que nos calienten esta. ¡La paella! Segunda parada, el restaurante del Four Seasons, de los hoteles más pupi, más gomelos de Bogotá. Vamos a ver si está a la altura. 72 mil pesos cuesta la paella, casi el doble que en el sitio anterior. Castañoles se llama el sitio, imagínate. De castañuelas, me imagino, ¿no? Las castañuelas para bailar, tío. No sabes cuáles son. No, no, no. ¿Le podemos poner música cuando haga eso? Yo soy un parrandero, porque voy a llegar. Bueno, tiene buena cara. Pinta, joder. Muchas gracias. Nosotros hacemos una reducción de las carcasas de langostino. Sí. En un sofrito, pimentón, cebolla, calamares, los tostamos muy bien y esto después lo que hacemos es mezclarlo y es la base de nuestra paella. Va también con azafrán, nuestro arroz está premarcado, entonces... Excelente. Un socarrat no tan fuerte, pues porque el local no está tan acostumbrado a recibir el socarrat, entonces... ¿Qué diferencia hay entre socarrat y pega? El socarrat es más controlada la cocción del grano. La paella, ¿cómo debe ser el término del arroz? No es un término como el arroz blanco que nosotros tradicionalmente comemos, sino que al palparse con la mano, el grano parta en tres, que al comerse quede un poco en boca. Que no se deshaga tan fácil. Exactamente. Muchísimas gracias. Cada vez que nos sirve una paella, ¿podemos hacer olé? Va. ¡Olé! Se ve ahí como ya quemadito, ¿no? Del socarrat. ¿Lo verde es el azafrán? El azafrán es como anaranjado. Ah, mierda. Ignorancia. Uy, corten. Mi hermana habla español. Tú eres el que sabe, tío. Deberías haber estudiado. Es que yo no traje mi hojita.
corten. ¿Tienes hojita? ¿Siempre trae hojita? Sí. Saca la hojita. Hay cheat sheet. Tipos de paella, preguntas. Pásenme a mí, que a mí me falta tema. ¿Ya puedo hacer unas tomas acá, acá con esto? Mira, me llama la atención, acá realmente lo que uno ve es la capa. O sea, es todo socarrat. Bueno, muestra a ver. Mira, uf, mira, sí, se ve ahí crocante. Lavar animales de mar. Joder, se me está haciendo la boca agua con esta, ¿eh? No, venga, yo quiero también un bicho. Por la módica suma de... Se me olvidó. 72.000. Es el precio medio, pero para un arroz con mariscos... Bueno. Sabe mucho más, ¿no? Tiene algo que opaca el resto del sabor, ¿o no? Mariette, este es un trabajo periodístico serio. Pura investigación. No logro descifrar el sabor. ¿Será el limón? No. ¿No será el azafrán? ¿El verde? No. Así que es. ¿Te acuerdas que nos dijo que tenía páprica? A esto le agregamos un poco de páprica española. Coño, claro. Es páprica. ¡Bien! ¡La logramos! Primer misterio. Investigamos y es... Pimentón de la Vera. ¿De dónde es la Vera? Cuéntanos un poco más esa parte. ¡Qué cabrón! La Vera es... La Vera Cundinamarca. Es ahí acá. En resumen. La presentación me gustó más que la primera. Sí creo que es más elaborada, más gomela. La textura del arroz también y los mariscos. Pero creo que el sabor como del arroz me gustó más en el primer sitio. Me gusta esa conclusión. Adhiero. ¿Sí? Mm. Pero todavía nos falta una más, la que pagas tú. El cierre. ¿Cómo se llama el sitio? Pajares Salinas. Muy famoso. Restaurante muy emblemático de Bogotá de muchos años. Y tienen una paella. Y el precio tiene 6 dígitos. Yo creo que me va a la casa. Vamos. El promedio de edad ha bajado notablemente desde que entramos nosotros. A los 60. Ahora están 60 con nosotros. Pajares Salinas, las decisiones más importantes del país se han tomado acá. La mitad del Congreso de la República, en este momento no deberían estar allá trabajando. Sí. Es de los mejores restaurantes de Bogotá, de los más costosos también. Gracias Alejo, porque si no fuera por él, jamás estaría aquí. Dani no suelta ni un peso. Es un sitio muy formal. Muy formal. Muy formal. Demasiado formal. Estamos acá con discreción. Claro. Les vamos a mostrar cómo está el setup. Pero eso sí, no para comer el cabrón, ¿eh? Bueno, la paella, lo primero que voy a decir es, menos mal acá hay temas de conversación porque se demora una hora. Y ya no te aguanto un segundo más, tío. Hubiéramos sabido, guardábamos temas. Yo vi a Ida Merlano en el bar. Está en la dentistería, ¿no? Hostia, llegaron las croquetas. Buena pinta, buena pinta. ¿Me puede chuzar? No dijimos chuzar, es que este tema acá. Muy buena, cojonuda, la verdad. Me encanta que por fuera es crocante, crocante, y por dentro es sedosa y cremosa. El pulpo. O pulpiño. Uno siempre busca el pescado tostadito cuando es pulpo a la parrilla. Joder, lo que estoy aprendiendo con este tío, increíble. No soy tan fan del pulpiño y en este me gustó bastante. Estos son riñones. Y no los venden en cualquier parte. ¿Sabes el dicho de me costó un riñón? No, me voy a arruinar. Es medio impresionante, ¿no? Todo es impresionante cuando uno come. Lo que pasa es que hay cosas que está más acostumbrado a comer. Pero comer lengua, comer corazón, comer... Pero es que yo no como muchos corazones. Ni muchas lenguas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal los riñones? A ver, ¿qué te pareció? Fuerte. ¿Cómo describirías la textura de un riñón? Es que aquí mismo lo podéis ver. Parece un pequeño testículo. ¿Quién está ahí, Mariette? Está María Fernanda Cabal. La hemos visto. Pregúntele que qué tal los riñones. Señora paella, muchas gracias. ¡Olé! Pero más suave. Listo. ¡Olé! Tercera paella, 220.000 pesos, pero tremenda paella. Yo creo que es por lo menos el doble. De la primera y la segunda. Voy a revisar la profundidad. Sí, verdad. Es más alto que la otra. Hay resistencia, eso quiere decir que abajo... Gracias. Yo quiero peguita, socarrat. Vamos a por todas. Se nota el... ¡Anda, tío! Sí, está muy buena. Se siente como el sabor a mariscos, es un sabor suave. Me gusta que tiene pedacitos de pega por ahí, que son como una sorpresa. Yo creo que el arroz está en su punto, el que más se aproxima al estado de perfección, ¿o no? Sin ser experto en el tema, creo que es la que más. Me ha encantado. Estoy de acuerdo.
Bueno, ¿conclusión o qué? De la crónica. La primera conclusión es que el día de la paella hay que celebrarlo. Si uno celebra el cumpleaños, ¿por qué no el día de la paella? O sea, una tradición a partir de ahora. La primera me sorprendió muy positivamente por el precio y por todo, me pareció un buen producto. La segunda me encantó la presentación, me dañó un poco el sabor tan invasivo del pimentón. El sitio era muy cómodo y la gente muy amable. ¿Y qué opinas de la tercera? Yo creo que la mejor, pero también es la más cara, ¿no? Sí, pero también es la más grande. Sí. Esto sí es para más de dos. Sí, sin duda. Hay que repetir, sobre todo cuando paga Bogotá Eats. Ahorita, mi tío. Dile a Dani. Toda la experiencia ha sido la hostia. Gracias, Bogotá Eats. Feliz día de la paella para todos. Para ella y para él también. Qué mala, tío. Ni a mí se me había ocurrido. Además, bien para ella. Qué malo, tío, de verdad. Salud. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Como ella no hay dos. Como quién. Como ella. La paella.